Imagínate nomás, un simple toque de sal tiene el potencial de cambiar tu vida. Puede sonar demasiado bueno para ser verdad al principio, pero créeme, el poder del sal ha sido venerado por siglos. Antiguamente, la sal era tan preciosa como el oro, provocando conflictos y comercio a través de los continentes. Cuando pensamos en sal, usualmente solo pensamos en sazonar nuestra comida, pero su historia es mucho más rica que eso. La sal se le atribuían propiedades místicas, creyéndose que influía en nuestra energía y moldeaba nuestro destino. Desde antiguos imperios hasta líderes espirituales como Jesús y Buda, la sal ha sido aclamada como una clave para desentrañar los secretos del universo. Entonces, ¿cómo algo tan simple como esparcir sal en los rincones de tu casa puede marcar la diferencia? Permíteme llevarte en un viaje a través de la historia, mostrándote cuatro ejemplos convincentes de cómo la sal ha moldeado las creencias y destinos humanos. Después, compartiré contigo una técnica directa que aprovecha el poder del sal para cambiar tu vida ahora mismo. Vamos a sumergirnos y descubrir cómo esta antigua técnica puede manifestar cambios positivos en tu vida hoy. Para empezar, casi todas las principales religiones reconocen la importancia del sal. Desde Jesús mencionándolo más de 40 veces en la Biblia hasta la Iglesia Católica utilizándolo para crear agua bendita, el sal ha sido venerado por su capacidad de purificar y santificar. En el judaísmo, forma una alianza con Dios, mientras que en rituales hindúes se ve como vital para la iluminación. Incluso los antiguos romanos veían el sal como símbolo de vida pura. Pero no se trata solo de espiritualidad. El sal ha sido un guardián contra energías negativas durante siglos. Las personas han usado líneas de sal para crear escudos invisibles, remontándose al antiguo Egipto, donde los faraones quemaban sal para alejar espíritus malignos antes de embarcarse en jornadas. En el budismo, es un talismán de protección, y en el sumo se utiliza para purificar el rin de emociones negativas. Y no podemos olvidar su papel en el folclore y la superstición. Desde Normandía hasta Baviera, el sal ha sido utilizado como defensa contra todo, desde brujas hasta energías negativas. Es fascinante ver cómo, a través de culturas y creencias, el sal ha sido aprovechado para proteger y transformar vidas. Ahora que estás al tanto del secreto, vamos a sumergirnos profundamente en el increíble poder del sal. Una vez que le cojas el tranquillo a esta técnica, créeme, no hay vuelta atrás. El principio número 3 es una verdadera revelación. Se trata de la fascinante estructura de los cristales de sal. Imagina mirarlos bajo un microscopio y descubrir una geometría sagrada perfectamente dispuesta. Este concepto es impresionante. La geometría sagrada es como el plan del universo, vista en todo, desde espirales de conchas hasta arquitectura antigua. Incluso genios como Leonardo da Vinci se inspiraron en ella. Y aquí está el punto. Puedes acceder a esta frecuencia divina usando la simple técnica del sal que estoy a punto de compartir. Ahora, nuestra cuarta revelación, iones negativos. ¿Alguna vez has dado un paseo en la playa y sentido esa increíble sensación de calma y renovación? Bueno, puedes agradecer a los iones negativos por esa sensación de éxtasis. Y mira nada más, el sal actúa como un conductor para estos iones mágicos. Cuando el sal se disuelve, libera iones de sodio y cloruro cargados que llenan el aire de iones negativos. Y adivina qué, la investigación médica lo respalda. Los iones negativos son como los elevadores de ánimo y antidepresivos de la naturaleza. Por eso las lámparas de sal del Himalaya se han vuelto tan populares. Emiten estos iones negativos promoviendo el bienestar. Allá por 1932,
El doctor Clarence Hansel descubrió sus efectos en el ánimo, y desde entonces estudios han confirmado su poder. Desde un punto de vista científico, estos iones negativos del sal pueden elevar tu ánimo aumentando la ingesta de oxígeno y los niveles de serotonina. Básicamente, son como los propios antidepresivos de la naturaleza. Es increíble pensar que algo tan común como el sal puede tener un impacto tan profundo en nuestra salud mental y emocional. Podría seguir hablando sobre las maravillas del sal. En serio, hay mucho más por explorar. Pero vamos a centrarnos en la tarea que tenemos entre manos: usar esta técnica antigua para transformar tu vida. Si estás ansioso por más información sobre el sal y sus innumerables beneficios, avísame en los comentarios abajo. Quién sabe, podríamos convertir esto en una serie continua. Pero por ahora, asegurémonos de que estés armado con el conocimiento para cambiar tu vida usando la sabiduría del sal. Sumergámonos más en el poder transformador de este método simple pero profundo del sal. Primero que nada, agarra un vaso transparente y llénalo con sal marina, cubriendo como un tercio del vaso. Luego, vierte agua en el vaso hasta que esté lleno hasta arriba. Ahora es cuando la magia sucede. Tómate un momento para sintonizar tu entorno e identificar esa área en tu casa donde la energía negativa parece persistir más. Puede ser donde el estrés tiende a acumularse o donde encuentras obstáculos en tu camino para alcanzar tus sueños. Confía en tu intuición y elige un lugar que resuene contigo. Una vez identificado el lugar, coloca el vaso ahí y déjalo intacto por las próximas 24 horas. Durante este tiempo, el agua salada estará trabajando duro absorbiendo y neutralizando cualquier energía negativa en su proximidad. Cuando regreses después de un día, si el agua sigue clara como el día, felicidades, significa que las vibraciones negativas fueron desterradas y es hora de establecer una nueva intención para otra área de tu vida. Mueve el vaso a un nuevo lugar que podría beneficiarse de una dosis de energía positiva. ¿Pero qué pasa si encuentras el agua turbia? No hay necesidad de entrar en pánico. Simplemente indica que hay energías negativas enraizadas más profundamente que necesitan un poco más de tiempo para ser eliminadas. En esos casos, continúa con el proceso cada 24 a 48 horas hasta que veas el agua cristalina, una señal de que la energía en tu espacio ha sido purificada y revitalizada. Esta práctica remite a rituales antiguos de purificación que reconocían la increíble capacidad del sal para limpiar y renovar. Así que, si te sientes abrumado por la negatividad en tu casa o vida, esta técnica de sal ofrece una solución simple pero efectiva para empezar de nuevo. Recuerda, la consistencia y la intencionalidad son esenciales para hacer que este método funcione para ti. Al integrarlo en tu rutina, gradualmente crearás un espacio que esté alineado con tu bienestar y aspiraciones. Entonces, ¿por qué esperar más? Pero recuerda, cuando te embarques en esta práctica, es crucial entender que el sal no es solo para sazonar tus comidas, es un poderoso absorbente de energías negativas, así como absorbe la humedad. Es por eso que la sal marina, la sal gruesa y la sal rosa del Himalaya han sido veneradas por religiones y chamanes a lo largo de la historia. Posen propiedades energeticas potentes. Entonces, si puedes poner tus manos en una de estas variedades, mejor aún. Con solo un vaso y un poco de sal, tienes las herramientas para crear un escudo energético formidable a tu alrededor y en tu casa. Esta técnica no es solo una moda nueva, ha resistido la prueba del tiempo, respaldada por civilizaciones antiguas y tradiciones espirituales. Piénsalo como tu filtro de energía personal, manteniendo la negatividad alejada y permitiendo que tus intenciones y deseos se manifiesten libremente.
La historia está llena de cuentos de cómo un simple toque de sal transformó vidas y la tuya puede ser la próxima. Ah, el sal. Un elemento tan común, pero con una historia tan rica y llena de significados. De hecho, su simplicidad esconde una complejidad fascinante, y a lo largo de los siglos, el sal ha sido mucho más que solo un condimento para nuestros alimentos. Desde tiempos antiguos, el sal ha sido venerado por sus propiedades purificadoras, protectoras e incluso curativas. Su presencia está entrelazada con narrativas mitológicas, rituales sagrados y tradiciones espirituales en todo el mundo. Piénsalo, desde las civilizaciones antiguas hasta los tiempos modernos, el sal ha sido un símbolo de pureza y vida. Los antiguos egipcios creían que el sal era un regalo de los dioses, mientras que los griegos lo consideraban un símbolo de amistad y hospitalidad. Incluso durante la época medieval, el sal era tan valioso que se usaba como moneda de cambio y pago de salarios. Su importancia era tan grande que surgieron rutas comerciales enteras dedicadas al comercio de sal, como la famosa Ruta del Sal en Europa. Además de su valor material, el sal también ha desempeñado un papel fundamental en muchas tradiciones espirituales y religiosas alrededor del mundo. En varias culturas, el sal se usa en ceremonias de purificación, rituales de protección e incluso en prácticas de curación. Por ejemplo, en la tradición hindú, el sal es considerado sagrado y se usa en muchos rituales religiosos para purificar el cuerpo y la mente. De la misma manera, en la cultura japonesa, el sal se usa frecuentemente en ceremonias de purificación, como el ritual de Osouji, donde las casas se limpian y purifican antes del año nuevo. Además, el sal también juega un papel importante en la medicina tradicional y la curación holística. Durante siglos, las personas han usado baños de sal, inhalación de vapores de sal e incluso compresas de sal para aliviar una variedad de enfermedades, desde dolores musculares hasta problemas respiratorios. Y los beneficios del sal no se limitan solo al cuerpo físico. Muchas tradiciones también creen que el sal tiene el poder de purificar la energía espiritual y proteger contra influencias negativas. Pero, ¿cómo es exactamente que el sal es capaz de ejercer tantos efectos poderosos sobre nosotros? La respuesta puede estar en su composición única. El sal está compuesto principalmente por cloruro de sodio, pero también contiene una variedad de minerales y oligoelementos que son esenciales para la salud humana. Estos minerales, como el magnesio, el calcio y el potasio, desempeñan roles vitales en muchas funciones del cuerpo, desde la regulación de la presión sanguínea hasta el fortalecimiento de los huesos y músculos. Además, el sal también tiene la capacidad única de absorber y neutralizar energías negativas a nuestro alrededor. Esta es una de las razones por las que el sal se usa frecuentemente en rituales de limpieza y purificación en muchas tradiciones espirituales. Se cree que el sal tiene el poder de alejar influencias malignas y proteger contra energías nocivas que pueden dañar nuestro bienestar emocional y espiritual. Por lo tanto, al mirar el modesto grano de sal, es difícil no sentirse impresionado por su profundidad de significado y su influencia duradera a lo largo de la historia humana. Desde rituales sagrados hasta prácticas de curación, el sal continúa desempeñando un papel vital en nuestras vidas, recordándonos su importancia y poder transformador. Que podamos seguir honrando y respetando este regalo de la naturaleza, aprovechando sus beneficios y reconociendo su sabiduría sagrada. ¿Has reflexionado alguna vez sobre el papel del sal en nuestra historia y tradiciones? Basándote en el texto que explora la rica historia y los poderes del sal, ¿qué aspecto te identifica más o te sorprendió? Comparte tu opinión en los comentarios abajo y no te olvides de ver el vídeo que aparecerá en pantalla para descubrir más sobre el increíble poder de la ley de la atracción.